Bluefield Sound System es una productora audiovisual que llegó hace 5 años a la ciudad de Bluefield para apoyar y promover la cultura y talento musical. Hasta el momento han podido construir un estudio de grabación y una escuela de música. Es un proyecto para desarrollar el talento joven aquí en Bluefield, que hay una generación de músicos aquí en Bluefield que necesita solo una ayuda para desarrollar su talento. En Bluefield hay muchos jóvenes con talentos para la música, pero el apoyo ha sido muy poco. La mayoría han adoptado estilos extranjeros. Yo les estoy tratando de así como darle ánimo para que se otra vez busquen su ruta, pues, y su rumbo, que sea más costeño como nosotros lo hemos tenido así de Nicaragua, pues. Creo que lo vamos a lograr. Ahora estamos muy influenciados por esa música que viene de allá de Norteamérica y de Jamaica, pues. Yo no veo mucho apoyo para los jóvenes, pero yo creo que en parte eso es el problema, que un falta de organización para este movimiento cultural. No quieren perder ese sentido de que pueden ser algo en la vida, pues. Que hay muchas murallas que subir y hay muchos obstáculos y que todo el mundo no le hace caso y no hay facilidades, no hay programas, digamos, oficiales, no hay nada establecido donde puedan ir a conseguir ayuda. Las letras de las canciones que componen tienen que ver con la belleza de las mujeres, con el sistema político, social y económico del país. Hoy en día no podemos confiar porque los gobiernos nos pueden traicionar. La gente dan sus votos, para nada se lo dan, porque los gobiernos de para nada sirvan. Si hacen su promesa con Dios, no lo cumplan. Y la plata en el bolso siempre se le abundan. Cuando hay muchas madres que están afligidas, como no tienen plata para dar la comida. Pues yo soy estudiante, yo estoy en la VICO primer año y me gusta cantar. Mi pasión es la música. Me gusta la música, es que me hace relax, pues, me controla, you know. Eso soy yo, pues, me autoestimo con la música. This is what I choose, make up my music. Yo opté por la música, componer mis propias canciones, apoyar a los jóvenes y expresarles que robar y hacer cosas mal en la calle no es bueno. Hay muchos talentos en Bluefield y esto lo hago por ayudarlos. No nos valoran a los músicos nacionales como nosotros. Muchos jóvenes vienen cantando desde los viejos que han pasado cantando y nunca han llegado a hacer nada, nunca. Están ahí lo mismo, ahí están como en la droga, ahí tomando guaro y todo, ¿me entendés? Porque están viendo que no apoyan a los artistas. El próximo 13 de diciembre, Bluefield Sound System School Reggae organizan un concierto en Managua con la participación de Sabú y otros músicos y cantantes costeños. Reportó para Canal 2 desde Bluefield, Ileana Lacalle.